Hola, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de casos de éxito de Campaña Abogados. La semana pasada, mi compañero Jorge os habló acerca de un caso en el cual conseguimos la incapacidad permanente total a una persona que sufría lumbalgia crónica. En el vídeo de hoy os hablaré de un caso en el cual ganamos la incapacidad permanente absoluta a un trabajador que sufre de síndrome de Meniere, el cual se trata de una enfermedad que afecta al oído y que provoca a quien lo padece vértigos y mareos constantes. Pero antes de nada, como siempre, si os gusta el vídeo, os pido que le deis al like y si queréis ver más vídeos de este tipo, que os suscribáis al canal dándole a la campana. Pues bien, os pongo un poco en antecedentes, ¿de acuerdo? En este caso, se trataba de un operario del metal al cual le habían diagnosticado un síndrome de Meniere y que, a pesar de los tratamientos que había recibido, no había presentado mejoría alguna y presentaba constantemente, pues, lo que hemos explicado antes, vértigos, mareos, muy frecuentes y muy severos. En vía administrativa, la Seguridad Social lo que hizo fue reconocer una incapacidad permanente total para su profesión porque consideraba que con tal sintomatología presentaba un riesgo muy grande de accidente en su profesión, en la cual pues debía trabajar en alturas, debía manipular herramientas que eran muy peligrosas y por lo tanto entendía que ese trabajo no lo podía hacer, pero que otra serie de trabajos más livianos, más sedentarios o que no tuvieran este componente de riesgo sí que los podía realizar. Pero es que en realidad esta persona no podía realizar ningún tipo de trabajo. ¿Y por qué no lo podía realizar? Porque precisamente en su caso las crisis vertiginosas eran tan frecuentes y tan severas que prácticamente cada semana tenía que estar de urgencias y luego permanecer varios días en la cama sin poder hacer nada. Pues bien, recurrimos la resolución y llegamos al juicio y conseguimos que la jueza reconociera que esta persona realmente no estaba en condiciones de realizar ningún tipo de trabajo y por lo tanto le reconoció la incapacidad permanente absoluta. ¿Y por qué? Pues precisamente por lo que explicaba antes, porque una persona que constantemente tiene que estar de urgencias, que tiene unas crisis de vértigo tan frecuentes, tan severas, que le hacen que no pueda prácticamente salir de casa muchos días, no puede realizar ningún tipo de trabajo con un mínimo de normalidad o de continuidad y por lo tanto se reconoció este grado de incapacidad permanente. Pues bien, en resumen, un síndrome de Meniere, si se da en el caso en concreto que a pesar de los tratamientos persisten mareos, vértigos en una frecuencia muy grande y de una entidad muy severa, puede dar lugar a una incapacidad permanente absoluta, y en otros casos que a lo mejor esta frecuencia no es tan elevada o esta intensidad de los vértigos no es tan elevada, podría dar lugar a una incapacidad permanente total para trabajos que se puedan considerar de riesgo. Sin más, como siempre, os recuerdo que os pido que si os ha gustado el vídeo le deis al like, si queréis ver más vídeos que os suscribáis al canal dándole a la campana. También que no tengáis vergüenza, si tenéis dudas o queréis hacernos preguntas, las podéis hacer en la descripción del vídeo y serán respuestas en los vídeos que hacemos cada viernes. Y que también tenéis a vuestra disposición la herramienta del cálculo de incapacidad permanente a través de nuestra página web, en la cual podréis obtener una pequeña o una aproximada valoración de vuestro caso para ver si cumplís con los requisitos para poder pedir una incapacidad y qué es lo que os quedaría aproximadamente de pensión. Sin más amigos, me despido de vosotros y hasta la próxima.